Me da mucho gusto saludarlos a todos en esta hermosa tarde. Decía un gran pensador de la historia, cuando más grande la dificultad, más gloria hay en superarla. Eso es lo que me gustaría decirles hoy en esta tarde. Mis palabras al día de hoy podrían describir el gran esfuerzo que hicimos junto con todos ustedes. Hoy, después de un plan responsable, donde fuimos el único gobierno que después de varios sexenios, no nada más en Nayarit, sino en México, no pidió deuda pública, hicimos gestión, trabajo, austeridad, levantamos esta administración y la pusimos de pie. Construimos los cimientos firmes que tú y tu familia y las siguientes generaciones tengan para que podamos tener un Nayarit fuerte. En esta administración generamos seguridad y certeza jurídica a quienes deseaban venir a invertir en nuestro estado. Por ello, el día de hoy grandes empresarios e inversionistas le apuestan a nuestro querido Nayarit, generando empleos, desarrollos económicos y sociales para todos los rincones de nuestro querido Nayarit. Amigos nayaritas, gracias. Gracias por darme la oportunidad de servir a mi estado. Desde el domingo 3 de julio del año 2011 y durante los siguientes 6 años, ser gobernador de este gran estado de Nayarit ha sido la más grande experiencia y el mayor honor de mi vida. Al lograr este gran reto, pudimos consolidar todos y cada uno de los principios del Plan Estatal de Desarrollo, el cual elaboramos con una gran participación de varios grupos de ciudadanos en todo el estado de Nayarit. Reconocemos que aún falta por hacer, pero el Nayarit que hoy dejamos es sin duda alguna y con hechos tangibles un mejor lugar para vivir que el Nayarit que nos dejaron. Las innumerables obras no nos permiten mentir. Cada uno de los logros es de la gente, por eso es el gobierno de la gente. Hoy los nayaritas vivimos un estado diferente del cual vivíamos hace 6 años. Y sin duda alguna, es gracias a tu esfuerzo, tu trabajo y la unidad que el pueblo y gobierno ha hecho por Nayarit. No ha sido fácil. Los retos propios de una administración. El auge de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Los tiempos políticos a nivel nacional. La fractura del tejido social en el mundo entero. Han hecho de la función pública un reto mayor aún en nuestros días. Es precisamente esa dificultad la que nos ha permitido valorar el éxito de cada una de las pruebas superadas. Nayarit, tierra bendita y próspera, cuna de mujeres y hombres gallardos y altivos, apasionados por su tierra y por nuestros orígenes. Reconocemos que aún falta mucho por hacer, pero dejamos al próximo gobierno las bases para seguir conservando e incrementando el desarrollo social, económico, cultural, educativo, deportivo, turístico y del campo. Hoy y mañana, siempre, a todos ustedes, gracias. Gracias Nayarit. Gracias a todos los que me acompañaron en este gobierno, a los que creyeron y a los que no creyeron en mí. Gracias por permitirme ser gobernador de este maravilloso estado. Le deseo a Nayarit y al próximo gobierno el mayor de los éxitos, en beneficio siempre de todos los nayaritas. Y con hechos, sigamos construyendo el Nayarit que todos merecemos. La verdad de las personas no está en sus palabras, sino en sus hechos. La historia y el tiempo colocan todo en su lugar. Deseo de todo corazón que mis actos hayan logrado explicar el profundo amor que siento por este estado y la gran vocación de servirte. Que logren describir la felicidad inmensa que he sentido al ver la sonrisa de los niños y jóvenes. Deseo también que mis palabras vayan más allá del esfuerzo del trabajo del día al día sin descanso y que expresen cada agradecimiento que siento por cada nayarita. Me enorgullece decir que como gobernador he trabajado cada día y que lo haré el resto de mis días con la misma pasión e intensidad al caminar por las calles, mirando a la gente de frente y a los ojos, porque hoy me siento satisfecho y orgulloso. Logramos entregarle un mejor Nayarit, haciendo historia en el presente, porque hechos son amores. Agradezco con el corazón en la mano a mis compañeros de lucha, servidores públicos, y a todo y cada uno de los trabajadores del gobierno del estado, a los doctores, a las enfermeras, maestros y maestras, abogados, en especial al cuerpo de bomberos y brigadistas, a la policía nayarita, guardia civil,
tránsitos y la nueva policía vial. Hombres y mujeres valiosos que entregaron su trabajo y su vida al servicio del Estado. Mi amor y mi gratitud por siempre a mi familia. Recuerdo a mi padre que me enseñó a trabajar, a vencer cualquier adversidad. A mi madre que me mostró que con la fe es la luz en el camino. A mi esposa Analina, que con inteligencia, prudencia y amor estuvo en cada segundo de este gran reto. A mis hijos, Lidia Alejandra y Pablo Roberto, que con su comprensión, solidaridad y tolerancia me han respaldado en cada uno de mis metas. Las han hecho suyas y han moldeado su vida a bien de los nayaritas. Muchas gracias, Nayarit. Gracias a todos y cada uno de los nayaritas. Mi cariño y vocación de servir por siempre estará para ustedes en cada rincón o en cada trinchera, hasta la orilla que el tiempo nos señaló. Porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Estaré eternamente agradecido con Dios, con la vida y con ustedes por este gran momento. Por siempre, para siempre, bendiciones, Nayarit.